Casa Maíz no los había visto. Antes que nada, muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que han contribuido a este proyecto, que es mi primer cortometraje titulado La Última Pizza. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a todas las personas que lo han estado apoyando en Kickstarter y que lo han estado compartiendo alrededor de todas sus redes. Otra vez, un millón de gracias, Mais. Y en este video voy a contestar algunas de las preguntas que ustedes tienen acerca de mi cortometraje. ¿Cuáles son estas nuevas recompensas? Y todo eso que ustedes quieren saber. Durante esta carrera de cine encontré varios paralelismos con la música. Las partituras son como los guiones. Todo lo que tienes que tocar o decir está escrito ahí. Sin embargo, depende del actor o del músico darle la interpretación o la ejecución que más le convenga. Finalmente, creo que el cine va muy, muy de la mano con la música. Pero bueno, Mais, es momento de contestar sus preguntas. ¿Cómo se me ocurrió la historia? Bien, Mais, pues esta historia ya la tenía hace aproximadamente como un año, año y medio, y la empecé a trabajar en un taller de guión que tuve en la escuela. Sin embargo, se fue puliendo mucho más, mucho más, mucho más al pasar el tiempo. En un principio, la historia era un repartidor de pizza que pues tenía que ir a repartir este pedido, sin embargo se encontraba con un narcotraficante y el narcotraficante lo obligaba a repartir cocaína y al final pues se quedaba con muchísimo dinero el repartidor de pizza. Sin embargo, decidí cambiar esto porque se me hacía que ya este país está viviendo como una violencia muy desmedida y como que eso no iba a traer como un mensaje tan chido. Y al final no me convenció tanto, sin embargo sí quería hacer como algo así al principio. ¿Cómo podemos ayudarte con el cortometraje, Magafi? El proyecto se llama La Última Pizza y pueden contribuir desde 10 pesos mexicanos, ya sea con tarjeta de crédito o débito. ¿Cuánto estás pidiendo de presupuesto, Mai? Bueno, Mai, yo sé que de entrada el presupuesto suena bastante alto, que son 150 mil pesos, pero en realidad hay muchos departamentos a los que hay que pagarle, entre ellos a los actores, cámara, iluminación, arte, en fin, hay que pagarle a muchos departamentos. Hacer cine no es barato y de hecho este presupuesto que hicimos es el presupuesto más reducido que pudimos lograr para hacer este cortometraje. ¿Saldrás en el cortometraje, Mai? Yo no saldré en este cortometraje como tal a cuadro, ¿no? Sin embargo, toda mi tarea como director es enfocarme en el trabajo de los actores, en explicarles cómo es la historia, cada personaje y todo eso, ¿no? Cada persona está enfocada en un departamento distinto y pues en este caso yo, que soy el director, no me enfoco nada más que en los actores. Obviamente tengo que estar al pendiente de todos los departamentos y también tengo que preocuparme por cada cosa, ¿no? Sin embargo, mi tarea es un poco más enfocarme hacia los actores. Lo que sí van a ver será algunos rostros conocidos de YouTube. Eso lo contestaré en una de las siguientes preguntas. ¿Por qué pizza y no taquitos? Pareciera que no, pero los repartidores de pizza tienen anécdotas bastante extrañas. Antes de hacer este cortometraje me dediqué un poco a preguntarle a los repartidores que llegaban a venir aquí a la casa cuando pedía pizza si tenían como alguna historia extraña. Y la verdad, algunas me contaron cosas bastante extrañas. Luego decidí pasar a internet a leerlas y vaya, sí que un repartidor de pizza puede pasar por situaciones bastante, bastante extrañas o bizarras, ¿no? Entonces, a partir de eso, empecé a desarrollar el corto y, pues bueno, creo que hay más repartidores de pizza que repartidores de tacos. ¿Cómo puedo pagar? Para todas aquellas personas que deseen aportar o apoyar con algo económicamente a este cortometraje, lo pueden hacer directamente en la página del proyecto. Lo único que tienen que hacer, Mais, es dirigirse a la parte de recompensas y seleccionar la que ustedes quieran. Recuerden que en estas nuevas recompensas pueden ganarse una guitarra Enigir. Y chequen también porque hay unas recompensas extras. ¿Quiénes van a ser tus actores, Mai? Bueno, Mais, me complace informarles que parte de este crew y parte del cast son los chicos de Qué Parió. Así es, Mais. Aparte de los sketches y comedia que tiene Qué Parió en su canal, yo sé que Ron y los demás muchachos también tienen un interés por el cine. Y lo hemos visto en el cortometraje que ellos dirigieron. Así es que en este cortometraje podrán ver a Edgar, a Christian, a Kenny y a Ron dentro de esta historia. Esta historia se desarrolla en una colonia de México llamada Martín Carrera. La intención de hacerlo en una de estas colonias fue precisamente evitar colonias como Condesa, Polanco, Roma, no sé, todas esas colonias en las que normalmente se hace cine y las que normalmente no reflejan como un México más real, ¿no? Lo que más le gusta al crew de esta historia y lo que creo que también me gusta muchísimo a mí es que muestra un México mucho más honesto, un México en donde hemos estado todos, ¿no? O sea, un México en donde quizá el tanque de gas esté ahí abajo en el patio y haya muchos elementos, no sé, o sea, cosas que todos hemos vivido. Un México así, tal cual, tal cual. La pizzería, por ejemplo, ni siquiera es una pizzería de renombre como Domino's, como Pizza Hut, ¿no? Como Benedetti's, ¿no? O sea, es una pizzería de una colonia que unos chicos abrieron ahí para, pues, ganarse un poco la vida. ¿Qué me inspiró a hacerlo y qué fue lo más difícil? Este cortometraje está inspirado en todas aquellas personas que quieren estudiar algo de arte, ya sea música, actuación, lo que sea.
relacionado al arte y que sin embargo no pueden hacerlo y tienen que estar en trabajos de mierda en donde los sobreexplotan y no les pagan tan chido. Como lo dije en un principio del video, la idea de este cortometraje es empatizar con todas estas personas que están haciendo cosas que no quieren para llegar a cosas que sí quieren. Y algo que me inspiró bastante a hacerlo fue eso. Fueron mis alumnos que algunos al verlos que no podían venir a tomar clases o que no tenían dinero, también fue esta necesidad de contar esta historia a través de ellos, ¿no? Como a través de estas situaciones. ¿Eres el productor de este cortometraje? Soy el director de este cortometraje, May. El productor se llama Lupillo. Saludos, Lupillo. Este cortometraje empezó con una idea mía. Sin embargo, todos los que se están acercando y todos los que están incluidos en este proyecto han estado aportando un poco de sus experiencias, de lo que saben. Y créanme, este cortometraje pasó de estar en una idea así a estar creciendo pues, constantemente, ¿no? Y me he dado cuenta que esto de dirigir pues, no es tan fácil. Pero me encanta, o sea, es muy, muy padre. ¿Qué pasa si excedes la meta, May? Como lo dije en anteriores videos, si se excede lo que estamos pidiendo en Kickstarter, que son 150 mil pesos, el resto de este dinero será utilizado para hacer talleres de cine y también llevaremos alimento para perros y gatos en refugios. La idea no nada más es filmar este cortometraje y ya por contar la historia, ¿no? También queremos aportar un poco con nuestro granito de arena, ya que como saben, actualmente el mundo está de la chingada y si podemos ayudar un poco, qué mejor. Una de estas nuevas recompensas en donde están participando nuestros amigos de Que Parió, por 100 pesos se llevarán un saludo de los chicos de Que Parió a través de mensaje directo en Instagram. Y si deciden aportar 2,000 pesos o más, estarán en una comida conmigo y los chicos de Que Parió, obviamente las pizzas incluidas. Esta última recompensa, así como la recompensa de la Anygig Guitar, son limitadas, así es que apúrense más. Aparte en su lugar. ¿Se enviará este cortometraje a festivales? Así es, Mais. Este cortometraje se va a enviar a festivales posteriormente de filmarse. Todavía no les puedo decir los festivales a donde vamos a mandar este cortometraje porque no quiero salarlo. Sin embargo, sí está con esas miras y lo podrán ver aquí estrenado en YouTube a finales de octubre y noviembre por las fechas de Halloween y Día de Muertos. Como les dije, la idea es también mostrar un México más honesto en este cortometraje y creo que estamos logrando mostrar elementos que ustedes ya conocen. Las películas que más me inspiraron para este cortometraje creo que fueron Amores Perros y Tu Mamá También. Me gusta la manera tan honesta en que retratan a México y a los personajes, ¿no? Creo que cuando vi la primera vez Amores Perros, hasta yo llegué a pensar, y de hecho se lo platiqué a Rudy, que es el fotógrafo, creo que hasta llegué a pensar que era un documental de tan real que se veía, ¿no? Hasta incluso, pues yo me creí todo lo de las peleas de perros y todo eso, ¿no? Incluso el movimiento de cámara, el cómo se cuenta esta historia a través de la cámara, es tan natural, no sé, se me hace tan fina. Se me hace increíble, ¿no? Creo que Amores Perros sí es una de las películas que más tomo de referencia para hacer mi cortometraje. Pero también disfruto otras películas, por ejemplo, también disfruto las películas de terror como Freddy Krueger, como las de Jason. Sin embargo, creo que estas películas del cine mexicano como Amores Perros y Tu Mamá También retratan mucho la realidad que es, ¿no? Y finalmente estamos en México y hay que mostrar dónde estamos, ¿no? Creo que ese es también uno de los propósitos del corto. Y bueno, Mais, esto ha sido todo por el video de hoy. Estaré manteniéndolos al tanto de qué es lo que está pasando con este proyecto de La Última Pizza. Y ya verán que es una historia que les va a gustar y muchos nos sentiremos identificados. Esto ha sido todo por el video de hoy, Mais. Que estén muy chido. Gracias.